Por favor,
damas y caballeros, gracias por confiar en un servidor. También saludamos infinitamente a todos los comisionados, la Comisión 2024, también el jefe de tenencia, un amigo y un servidor que viene desde Umecuaro, Michoacán, Hernán Rangel, para servirles en esa crónica, en esa tarde, segundo día de jaripeo aquí en la Monumental de San Pedro. Pare o no sin antes, saludamos a todos los amigos filmadores que nos acompañan, seguro que sí. Rojo se ve que está en la transmisión en vivo también en YouTube. Háganle saber a los familiares y paisanos que Rojas TV, también Adrenalina Jaripeyera, está transmitiendo en vivo, transmisiones Uricho. La imagen del reparo, jaripeo 360 grados desde Tiripetío. Filmaciones Mayo, que también no debe de faltar, mis amigos. Vamos a comenzar, damas y caballeros, no sin antes. Recuerden que estamos aquí reunidos, festejando, venerando y queriendo la maternidad de la Virgen María. Ayer le brindamos el aplauso y hoy le vamos a regalar tres vivas. Si queremos mucho a la maternidad de la Virgen María, mejor conocida como la Guananchita, que se escuche ese viva. ¡Viva la Guananchita! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María, la Guananchita! ¡Viva! Y una Diana, si nos lo complace, muchachos de la... De veras, audaz, de jinetes, me atrevo a decir, una de las mejores de todo Morelia, Michoacán, los guadalupanos de los dos compas. Y en esta ocasión vamos a hacer llegar lo que es la presentación de los guadalupanos. ¿Dónde está el ingeniero? El ingeniero Morelia de los dos compas, el día de hoy para todos ustedes. Ya empezó, ya empezaste. Señoras y señores, los que... Gracias, ingeniero de audio, está haciendo las ganaderías, que el día de hoy se viene con cinco de los mejores. Y en representación del amigo Pablo Reyes, que se encuentra en la Unión Americana, aquí está uno de sus sobrinos, fuerte el aplauso para él. Presenta cinco de los mejores. Véngase. Ahí está el ingeniero. Ok, entonces le damos seguimiento. Desde Tiripetío, Michoacán, encomendándose siempre la Virgen de los Pantes, que son extraordinarias, nadie nos para. Véngase, el amigo Juan Piñón y todos los caporales. Hey. Ustedes, si le brindamos un fuerte aplauso, si se puede. Ahí está, vamos a darle entonces que se calen. Aún tienen, ya tienen monitores, muchachos, allá arriba. No hay nada más que mencionar, únicamente que se vengan los hombres, perdón, los jinetes guadalupanos, señoras y señores. Pero eso es bueno, porque están trabajados, tienen dinerito para solventar. Y el día de hoy, únicamente, y también los que están en la Unión Americana, aborda a todos, les intriga, todos, todo mundo quiere saber. Mucha gente que sigue los toros imparables, mucha gente que sigue a las charandas. Me han preguntado qué toros trajeron. Yo les dije, en la presentación se los presentamos y ahora es el momento, mis amigos, checando, indicando y calificando. Abrimos con la número uno. Ese toro lo presenta las charandas del Pablo Reyes de Morelia, Michoacán. Está aquí presente y se va justo como dan las espuelas. Jugada número dos. Se viene el toro, el Gavilán Pollero de los imparables, y su jinete es el gran y gran temido Pollito, el de culto del porvenir. Le brindamos el aplauso. Jugada número 3, este se llama el Mil Rayitas de las Charandas, y su jinete que viene paso lento pero muy firme, subiendo como la espuma, el más joven de los guadalupanos, Chavita de Morelia, Michoacán. Después se viene el Viento Divino de los Imparables, para también otro de los jovencitos, viene de Pátzcuaro, el vecino de todos ustedes, el gran y tremendísimo Pulgarcito, el de Pátzcuaro. Dicen que no hay quinto malo, y en esa ocasión el toro que venía anunciado en reto no venía, viene, se llama el Gato con Botas. Algo que pasó lastimosamente, mis amigos, gajes del oficio, no estamos dispuestos a lo que nos tiene deparado el destino, Dios Todopoderoso. Ese toro venía para el amigo Angelito de Cuto, lastimosamente tiene una lesión en una de sus piernas, pero aquí está presente para que vea que no se le engaña a nadie. Así que de esa forma el toro se avienta al sorteo. Pero otra de las buenas noticias, que viene un jinete extraordinario a hacer la hazaña, y en esta ocasión les presento a todos ustedes el gran Cadete de Morelia.
Le brindamos el aplauso porque es el que viene a sacar las papas de la olla. Después se viene el Armani de los imparables. Este torazo extraordinario, por eso se deja en la jugada número 6. Se da mi compa Bombón. Y en esta ocasión viene otro de Pátzcuaro, Michoacán. No lo juzguen, mis amigos. Yo sé lo que les digo. En esta ocasión viene el gran loco, loco de mente de la Riviera Lago de Pátzcuaro. Le brindamos otro fuerte aplauso para este jinete para motivarlo. Golpe de suerte en la jugada número 7. Tablita, y es el de la costa michoacana. ¿Dónde está Tablita? Le brindamos otro fuerte aplauso. Se viene el último reto, mis amigos, jugada número 8. El Nuevo Testamento está listo para surcar los cielos, justo para saludar a la Virgen de Guadalupe y Dios Todopoderoso. Nuevo Testamento, y el jinete, uno de los más experimentados de los guadalupanos de Morelia, es el gran Necio, Necio de Morelia. Tiene un reto audaz y de mucha valentía, mis amigos. Le brindamos un fuerte aplauso para este hombre, porque la verdad tiene todo el mes de diciembre y parte de enero trabajando, y el día de hoy esperemos que salga su tarde. Fuerte el aplauso para el Necio. Jugada número 9, se llama el Rey del Tolkien, travieso de San Juan Tumio. ¿Dónde se encuentra el Necio? Aquí está, otro fuerte aplauso para él. Cerrando con broche de oro, mis amigos, el último, pero no menos importante, porque el patrón de los imparables viene a cerrar el compromiso de las 10 toros que juegan el día de hoy. Y otro de los jinetes extraordinarios que ha participado diversamente, dos veces ya ha participado en el torneo más importante de todo México, el torneo de jinetes Rey de México. Próximamente lo veremos en la Unión Americana y quedándole los mejores toros de México, el gran Enrique Comalito de Morelia. Aquí nadie se imaginaba que iba a venir el Comalito. Aquí está presente y al pendiente para todos ustedes. No hay nada más que mencionar, muchachos. Al parecer todo está chulada, la imagen del reparo está transmitiendo mi compa Román. Le mandamos el saludo a todos los amigos filmadores, mi compa Chácaro, los de Tiripetío, a nivel 360, mi compa Mayo, transmisiones Uricho, Rojas TV, que también está haciendo una extraordinaria transmisión. Ayer vimos la repetición y únicamente me queda decirles y felicitarles por ese gran trabajo, mis amigos. Aguirre Hans también está presente, tenemos saludos para muchísima gente, pero vamos a continuar. Amigo ingeniero, si tiene por ahí lo que sigue, porque nos vamos, y desearles que tengan un feliz año nuevo y que el 2024 les prepare las mejores de las bendiciones. Si cometimos errores en el año pasado, que ese año nos sirve de experiencia y tratar de mejorar como personas, porque todavía nos queda un largo, pero largo camino que recorrer, ingeniero. Antes mencionado el día de ayer, estos hombres prometiéndoles a su familia, los ganaderos, los caporales, los camarógrafos y un servidor de locutor, les decimos, volveré. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, únicamente te imploramos que nos des valor, que nos des destreza, para poder cabalgar sobre la arena de la vida. Esa vida que tú has querido que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos sus hijos aquí presentes en San Pedro Pareo, Michoacán. Señor, queremos pedirte nuevamente y muy pero muy humildemente que cuando se llegue nuestra última tarde, de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con tobe y espuelas se aflojen, nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo y tú nos llames allá. Allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para todos nosotros, Señor, nos digas, bienvenido hijo mío, que tu boleto de entrada, sí, yo ya lo he pagado, en el nombre sea de Dios, amén. We'll be right back.
con Independiente será incluso en su momento. Lo sigue chequeando de una hacia otro. Lo sigue chequeando de una hacia otro, Moreno. Saca sus cuentas, saca sus conclusiones, lo está craneando, lo está pensando. La sigue craneando y la sigue pensando. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a brincar? ¿Cómo le va a clavar? Atención todo el mundo, que nadie se pueda tomar el dicho. Que nadie se pueda porque es la primera. Revisamos el jinete porque vemos que se queja. Revisamos rápidamente el jinete, por eso tenemos a los paramédicos aquí. ¡Ay, Diosito Santo! ¡Sigue con su reparo a la mano!
decir que el jugar es espeluznante, que el reparo tan difícil. Señoras y señores, una leyenda prácticamente un poco. El combo se llama Leigo y todo más. El hombre chaparrito, el campeonísimo. Campeón contra campeón, torazo contra jinetazo. Viene la bacana triunfal, viene la bacana triunfal. Se merece el aplauso, yo sé que sí. Se merece el aplauso, estamos de acuerdo, pollito. Este es el pollito del mundo. ¿Dónde va el pollo? ¿Dónde va el pollo? Qué chingón se escucha, ingeniero, ¿verdad, Dios? Dime el otro 12 de cerveza, por favor. No te vayas, pollito, pásale al centro del ruedo. Señoras y señores, estamos, yo creo, casi de acuerdo que el pollo, pensábamos que se iba para el suelo, pero ese hombre vende muy, pero muy cara la derrota. Al momento que... Deme paso. Saludos a Don Pachón desde Sinaloa, Michoacán. Aquí están, damas y caballeros, el pollito de fruto. Queremos pasar al centro del medio y reconocerle. Honor a quien honor merece, dígame. Bueno, en esta ocasión le vamos a ceder el micrófono. No lo voy a decir yo, él lo va a decir de su corazón y de su alma, para que ustedes lo comprendan. Venga ese pollito, dígame. Esta monta, ¿quién se la dedicó? Y en especialmente, todo lo solventado, todo lo recaudado, ¿para quién va? Para mi hermano, fracturado, lamentablemente no pudo montar hoy en el gran rato que llevaba, pero aquí está su hermano que lo representa, tal vez les haya gustado la monta. Yo entrego en cada monta lo poco, lo mucho, para ustedes. Es para todos ustedes, damas y caballeros, ese hombre que ve siempre por su familia. Ese aplauso, véngase con mamón. Un torazo extraordinario. Aquí está el angelito de Cuto, para que vean que no es mentira. Hay un billete para otorgarle, pero no sin antes. Un aplauso y otra Diana, muchachos. No le hace que la cobre doble. Los dichados, mucho menos también buena monta. Acá hay más billete. Oyito, vente. Allá la... Sergio Garcia, le da más dólares. Me levanto y mejor me dedico a otra cosa. ¡Chavita!
Qué buena jugada, qué buena entrega, le dice a todos San Pedro Pareja. Quédate ahí en el centro del grano, muchachos. Quédate ahí en el centro del grano, Chavita. Chavita, quédate en el centro del ruedo, ya lo desvistes. Necio, en el centro del ruedo lo desvistes y de paso le das un beso. Señoras y señores, es un jinete que viene con todas las ganas. Pero yo sé, aplauso para ese honorable jinete. Fuerte el aplauso, Chavita. Y las charandas, seguro que sí, también se merecen el aplauso. Continuamos, muchachos. Viento divino de los... La buena, grita el hermano, es 7 de espadas. 7 de espadas, cuenta para mí. Otra vez, vámonos, vámonos. Dice la Riviera Lago de Pátzcuaro el día de hoy. Presente para todos ustedes el viento divino. Vaya nombre tan intrigante, y en esta ocasión se los vamos a presentar con el aretito rojo. Y sé que Juan Piñón está pendiente de la transmisión en vivo, así que Damián, su mejor pose, y no hay que tomar porque el patrón lo rechaza. Todo preparado, la marca. Tiempo, buena cara, a paso lento pero bien firme, se llega lejos. Es el momento adecuado, el momento y el instante en cuanto se presente en toda la claridad. El muchacho le va a dejar que haga la mente. Olgarcito de Pátzcuaro, la gente ya la motivó, la gente lo espera, la gente lo espera con otras ganas. Y yo sé que no me vas a quedar mal con una buena motivación y el toro. Es el paciente, la gente por igual. Pero como antes mencionado, no hay parte por quien no venga. Y en esa ocasión el jinete que tiene toda la sangre de un ganador, tiene toda la chispa de un campeón. Es momento de motivarse, muchacho. Los toros insaciables, los toros imparables, los aretitos rojos, los de la tierra dorada, la de la virgen de los tronillos. Una vez más, un año más, pisando la tierra de San Pedro Pereira, un amor a la maternidad de la Virgen María. Para todo el mundo, para todo Michoacán, y recorriendo varios estados de sus palabras. Y los espera próximamente en su aniversario, el Rodolfo. Y ese es de los toros que quedará campeonísimo. ¡Ese es el toro campeonísimo! ¡Viento divino! ¿Y ahora es cuánto chile verde que vas a darle sabor al puritito caldo? ¡Ahora sí, lo está checando! ¡Lo está checando! ¡Le va a pegar el gringo! ¡Le va a pegar el gringo! Recuerda, jinete, que usted es el que tiene la chispa. El toro con la pólvora está esperando que se detone. ¡Está esperando que se detone la locura! ¡La locura y la dinamita pólvora del jaripeo! ¡La pólvora del jaripeo y el castellano! Prende la mecha, la chispa se hace presente, vámonos.
somos locos, ¿no? Solamente estamos aquí para comprender al jinete con la locura que le pelea. ¡Vamos a ver! Voy a conocer.
Y se va contra. Saludamos a los amigos de aquí de Hans. Con mucho gusto y con todo el respeto, mi hermano. Saludos cordiales para todos ustedes. La gente que viene de Quiroga, de Surumbútaro y Huaxio, San Pedro Cocochucho. Ánimo. 4,000 pas nos están pidiendo. 4,000 pas. Ya viene la tablita, mis amigos. Viene a enfrentarse nada más y nada menos que al toro de nombre El Golpe de Suerte, Rancho Las Charandas, que ya ha participado en... ¡Qué jugada! ¡Qué pelotazo!
arriba, pero supo también presentar las manos y defendiéndose de ese tremendísimo golpe. Puso para que no platicáramos otras cosas, la tablita de la cosa. La cosa michoacana dice presente y en esa ocasión llevándose la victoria para aquellos lados. ¡Claro! El lomos de un tremendísimo torazo que lleva por nombre el golpe de suerte. Rancho Las Charandas, que torazo también nos está presentando el día de hoy. Número 8, Nuevo Testamento, el toro que viene el reto. Necio de Morelia, él viene con todas las ganas, mis amigos. Necio de Morelia. ¡Vamos a tirar! Con su pierna asegurando la monta, a la quechulada, a la que repara.
de todos se conforma, de uno con otro. Un torazo que le hace reparo y un jinete que aguanta y soporta. Sigue el reparo, ya se incorpora, dice Marcela la Batalla. Un aplauso. Se lo lleva Necio, se lo lleva de Morelia, se lo lleva de Guadalupe. Sí, vamos a bailar el estilo de los TikToks con los amigos de la banda Magué. Saludos a esta noche a esta pequeña hermosa niña y anda de partida, mira, ahí va. Mucha gente va. Solititos, así como llegaron al mundo. Uno contra uno y que nadie se meta. El segundo es el del tercero por si las dudas. Ahí está, sí señor. Pide que peguen justo en el panel, pide que lo peguen justo en el panel. Y así se va a bajar, así se va a despedir. Rancho las charangas y el travieso de San Juan Tumio. Así se despide, mis amigos. Allá nos vemos, allá nos vemos, allá nos vemos.
¿de dónde más? ¿De dónde más? Pues si más de Patterson. Patterson también anda. El toro número 470 que mandara, el amigo Martínez. El de los demonios sobre talados. Y se le pone su aretito rojo. Se va a dar pinta de rojo. Lo tiene grande, el compromiso es grande. Así se vive, así se experimenta. Una vez más, lo levantan del cuerno. El camarito pide la claridad. Cuentan los alaritos. Los se compillonan, los se divertieron. Un torso americano de pie. Todo listo para que salga la puerta. Todo listo para que salga la puerta. Y el jinete le deja caer la herramienta. Ahora sí, papá. Se le habla despacito, se le habla suavecito el toro para que presente las claras. Todo listo y todo preparado, señoras y señores, la última. La última se siente con broche de oro. La última tiene que ser más espectacular. Levante la mano al fuego sin temor a elevarse. Ese hombre se ha vuelto loco. Ese hombre se ha vuelto loco porque le mete la mano al fuego. Así es como se abre la puerta. Claro que le dejó ganar la mitad. Ese patrón con su hermano de lado. Retorcido con tu testa difícil. Comanito con las manos al aire. Así es el espectáculo para todos al perro. Ya la voz abierta. Esto puede sacar y esto quiere decir. Presentado a los toros imparables, agradecemos al amigo Juan Piñón por la invitación y también para toda la comisión 2024. Se quedan en muy buenas manos, no sin antes irnos a la rifa del canal.